máximo, pues vamos con resultados y cédulas. Resultados de primera inspección. CSD Guasoyucan 2, SMT 0. Final de primera inspección. Por el tercer lugar, Huracán 1, Tigres 2. Resultados de segunda. La Garita 1, Tehuaco 1. Inter San Juan, siendo las 9:17, el equipo visitante no llegó al terreno de juego. Anexo 10 registros. Inter San Juan contra La Cruz. Deportivo Peñafiel 5, combinado Mercillero 1. FC Juventus. Haciendo las 11:20, el equipo visitante no se presentó al terreno de juego. Registros 11. FC Juventus contra Atlético Cholula. Compañeros Morelos 1, Super Santa Mónica 0. Partidos amistosos. Palmas 3, Atlético San Juan 2. Amigos San Francisco 0, Tomatero San Francisco 4. Atlético Morelos 1, Master San Juan 4. Juventus Jalapilla 1, Tepos 5. Red Bull 2, Deportivo Pachuquilla 0. Deportivo La Presa 4, Inter Santa Mónica 2. ¿Faltó alguna? El Salto 0, Escobillas 1. En la final de primera especial, CSD Guasoyucan contra Santa María. Muy mal comportamiento de la porra de Santa María. Ejemplos, le gritaban a sus defensas, quiébralo o madréalo. Y a los árbitros, insultos en varias ocasiones. Atlético Morelos, Master San Juan, reporte. El jugador Eric Rodríguez, número 2 del equipo Atlético Morelos, dio un codazo sin estar en juego el balón. Juventus Jalapilla Tepos, excelente comportamiento de ambos equipos, felicidades. Guasoyucan Hidalgo, 9 de agosto del 2023, asunto árbitros. Mesa directiva y colegio de árbitros de la Liga de Fútbol Soccer de Guasoyucan Hidalgo. Reciban un cordial saludo y a través del presente oficio le informo con manera anticipada que no se nos vuelva a asignar al señor Marco Antonio Palacios y a la señora Azade Sánchez Olivares para cualquier encuentro que tengamos en su torneo de Liga de Fútbol Soccer. Esto con la finalidad de evitar la mala experiencia que hemos tenido por su labor en los partidos. Atentamente, Miguel Ortiz, representante del equipo La Uva. El Guasoyucan Hidalgo, 9 de agosto del 2023. Por medio de la presente, un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento el por qué firmé bajo protesta. La razón es el poco profesionalismo del árbitro Jesús García Salinas, ya que en repetidas ocasiones no marcaba los fuera de lugar a favor nuestro, puesto que uno de sus jugadores en todo momento se encontraba en posición adelantada y el árbitro nunca se percató o simplemente hizo caso omiso. Se le hizo la observación por parte del capitán, pero no lo tomó en cuenta y en varias ocasiones marcaba lo que le decía el equipo contrario. Ya para terminar el partido, en un tiro de esquina, al competir por el balón, un jugador del equipo contrario llegó con el codo y rodilla y golpea a mi jugador número 1 en sus partes íntimas. Y en ese momento el árbitro termina el partido, no sancionando, ni revisando que mi jugador estuviera bien.
dándose la vuelta y caminando, a lo que uno de mis jugadores le dice: marque bien, árbitro. Se regresa y le saca tarjeta roja, se da la vuelta haciendo ademanes de mentada de madre. Por lo que pido se tomen cartas en el asunto con el árbitro y se sancione como sancionan a los jugadores cuando cometen un acto similar, porque el árbitro pudo haber provocado que mi jugador reaccionara de una manera agresiva. Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo su tiempo, esperando una respuesta favorable. Atentamente, Super Santa Mónica. Por medio de la presente, mi un cordial saludo y al mismo tiempo pedir, por favor, dejen jugar al equipo con un uniforme parecido, ya que el proveedor de los uniformes nos los entrega la siguiente semana. Esperando contar con su apoyo, sin más que decir, agradezco su tiempo. Juan Carlos Vadillo, representante del equipo Inter de Miami. De Pasoyucan Hidalgo, 9 de agosto del 2023, presidente de la Liga Fútbol de Pasoyucan. Por medio de la presente le mando un cordial saludo, asimismo informarle que en el partido Atlético Morelos y Master San Juan cometen una falta, la cual fue marcada por el señor árbitro en ese momento. El jugador con el número 4 del Master San Juan le baja el short con todo y boxer al jugador contrario. En ese momento se voltea para ver quién fue y le da un golpe la cara al jugador del equipo San Juan. Señor árbitro de nombre Jesús Garnica voltea expulsando al jugador con número 2 del equipo Atlético Morelos. En ese momento el capitán le hace comentarios y el señor contesta que él marcaba lo que quería. Al igual le comentó que la cédula aparecen dos jugadores del Master San Juan con el mismo número. Cuatro con diferente nombre. Por lo cual pido que el señor Jesús Garnica ya no sea mandado a arbitrar mis partidos, ya que perjudica el marcar lo que quieren por no correr y marcar desde el área de al lado, de un lado a otro. Así los partidos son más complicados y suscitan peleas. Hago esta mención para que la mesa vea y tome cartas en el asunto para que no pase a más equipos. Por su atención, espero una solución sobre mi jugador, ya que los dos tenían que ser castigados. Me despido de usted, representante del Atlético Morelos, José Alfredo Guzmán. La joya en Pasoyucan Hidalgo, 9 de agosto del 2023, a quien corresponda. Por medio de la presente me dirijo a usted con todo el respeto que merece, señor Gustavo Reyes, presidente de la H Liga de Fútbol en Pasoyucan, y a toda su mesa directiva que la conforman. Mi petición es la siguiente: ya que en el partido de Copa de Cuartos de Final con fecha 16 de julio, que se llevó a cabo en la localidad de La Joya, con el horario de las 9 a.m. entre los equipos Jefes Indios y La Presa, surge una jugada entre el jugador Abraham Juárez con el número 99 del equipo La Presa y el jugador Hugo Pérez Amador con el número 13 del equipo Jefes Indios. En eso se acerca Brian Pérez Montiel con el número 11 y se hace de palabras con el jugador de La Presa, por lo cual el árbitro le saca la roja. Y la comisión le da 6 partidos de castigo, por lo que yo siento que no es justo, ya que mi jugador no ha tenido problema alguno. Esperando la reducción de su castigo, sin más por el momento, me despido de usted, esperando una respuesta favorable por su atención. Gracias. Atentamente, representante FC Lirios, Isabel Isabel Ramírez. No, ¿alguien faltó algún escrito que hayan enviado algo? Digitalmente, que no se haya... ¿No? Salud. Gracias. ¿Lo mandó? ¿Mandó alguno? Sí. Por medio de la presente me permito enviar un cordial saludo, asimismo solicitar de la manera más atenta se tomen cartas en el asunto con respecto a los hechos sucedidos el día domingo 6 de agosto del presente en el partido amistoso de Atlético Morelos contra Master San Juan. ¿No es ese, verdad? No. ¿Cuándo lo mandó? Es sobre el...
¿Perdón? Sobre una lesión. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. ¿En el mismo? Es que no mandó oficio, mandó un mensaje. Ajá, fue un mensaje. Buenas noches, una disculpa por la hora, pero quiero compartir una pequeña lesión que no pude reportar este domingo en el partido Red Bull contra Pachuquilla, pues el malestar me resultó aproximadamente 3 horas después, estando consciente de lo antes acordado en las reuniones de asamblea, por no ir reportado en célula. Afortunadamente la lesión no pasó a mayores, pero sí quisiera que se valore. Aceptando su decisión sin más. Se despide Antonio Mata, representante del equipo Red Bull. Voy a leer comisión disciplinaria. Amonestados primer especial, final y tercer lugar. CSD Pasoyuca, número 5. Leopoldo Castelazo Sánchez, causa 2, tercera amonestación. Número 13, Carlos César Castelazo Sánchez, causal 2, primera amonestación. SMT número 7, Alan Álvarez Álvarez, causal 2, primera amonestación. Número 4, Ángel Álvarez Vázquez, causal 2, primera amonestación. Número 10, Emanuel Rangel Cordero, causal 2, tercera amonestación. Huracán número 12, Miguel Ángel Rojo Ortega, causal 1, primera amonestación. Número 3, José Alfredo Rojas, causal 1, primera amonestación. Tigres, número 8, Samuel Vera Amador, causal 1, primera amonestación. Expulsados. CSD Pasoyuca, número 2, Fermín Andrés Guerrero, causal 1, 2 partidos, artículo 4, capítulo 1 de los castigados, ser culpable de juego grave. Número 5, Leopoldo Castelazo Sánchez, 1 partido, capítulo 1, artículo 5 de los castigados, acumular 3 amonestaciones. SMT, número 10, Emanuel Rangel Cordero, 1 partido, capítulo 1, artículo 5 de los castigados, acumular 3 amonestaciones. Amonestado, segunda fuerza, torneo de liga. La Garita, número 9, Ángel Gabriel Campos Espinosa, causal 1, primera amonestación. De Cuaco, número 18, Brian Roberto León Hernández, causal 1, primera amonestación. Compañeros Morelos, número 9, Israel García Hernández, causal 2, primera amonestación. Número 13, René Rodríguez Amperio, causal 2, primera amonestación. Super Santa Mónica, número 1, Eleazar Ruiz Ortiz, causal 2, primera amonestación. Número 5, Víctor Pontaza Ruiz, causal 2, primera amonestación. Expulsado, segunda fuerza. Super Santa Mónica, número 2, Alejandro Álvarez, causal 7, 1 partido. Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Amonestados amistosos. Atlético Morelos, número 19, Ángel Misael López Berti, causal 2, primera amonestación. Máster San Juan, número 7, Antonio Pontaza León, causal 2, primera amonestación. Número 18, Ángel Gustavo Jiménez Macías, causal 2, primera amonestación. Red Bull, número 14, Jorge Mata Amador, causal 3, primera amonestación. Número 4, Otilio Mata Islas, causal 3, primera amonestación. Deportivo Pachuquilla, número 3, Juan Arturo Copca Islas, causal 3, primera amonestación. Número 20, Jonathan Islas Cárdenas, causal 3, primera amonestación. Expulsados. Palmas, número 9, Brian Ortiz, causal 7, 1 partido, recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Máster San Juan, número 10, Christopher Lora, causal 7, 1 partido, recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Atlético Morelos, número 2, Eric Rodríguez, causal 2, 10 partidos, conducta violenta, artículo 2, capítulo 1 de los castigados, dar un codazo sin estar en juego el balón. Exacto, número 58, Jaime Zárate, 1 partido por recibir una segunda amarilla en el mismo partido. Inter San Juan, número 5, Jonathan Gabriel Montiel Morales, 1 partido. Queda vetado el campo del equipo Santa María por la mala conducta de su porra en la final del pasado domingo 6 de agosto, disputada en el campo de la comunidad de Locote entre los equipos Santa María contra el SCD Pasoyucan, ya que viene reportada en incidentes en la cédula arbitral y verificamos en videos
que efectivamente ocurrió lo mencionado por el cuerpo arbitral. Ahí me dice, tampoco nada más le mandaron un partido al de Santos y por eso que le dije que era un pendejo al árbitro. Ahí en la cena también juntado. Ah, sí. Sí. Ahí existe un pequeño gran problema que les vamos a ventilar. Nos avisó comisión disciplinaria que era martes por la noche, miércoles por la mañana. Y bueno, son detalles que nosotros tenemos que ir viendo y no llegaban los informes ni las cédulas de los árbitros. Entonces, esta es una situación la cual se tiene que revaluar para la próxima semana. Entonces, precisamente porque, por lo que nos avisa comisión, estos se volvieron a las hoy a las 5 de la tarde. ¿Se imagina, no? Y luego le informó que va el representante. Efectivamente. Son detalles que tenemos que ir puliendo y ser un poco más, pues más fuertes, que es parte de nuestro trabajo. Igual Jonathan Montiel, Inter San Juan, fue hace 8 días, otra vez lo vuelven a castigar. Pues está expulsado, ¿no? Se equivocado, me parece. Un partido, hace 8 días, y otra vez mencionaron que está expulsado otra vez. Pues queda sin efecto su castigo, se equivocaron ahí, probaron. Tienes 8 días, fue expulsado, y otra vez mencionaron otra vez que está expulsado. Seguramente en el cruce algo de se confundieron algo. Lo aclaramos, no te preocupes. Sí, no, está fuera de cualquier responsabilidad, el gobierno se le va a castigar. Por eso es importante que estén atentos, porque errores pueden haber. No con mala intención, pero hay errores. Gracias. Inclusive respecto al partido pasado, pues está valorando el tema por la firma de los capitanes en el tema del jugador que fue expulsado. Y que reportaron a otros. Entonces, seguramente va a llegar dictamen de comisión ahorita al fin de semana. Sí, de hecho, pues yo ya no jugó tampoco Mario ni tampoco Jonathan. Ninguno de los dos. Por eso fue que me presenté con 10 jugadores. Okay. Fue error mío. Dice jugadores que cumplen castigo. Sí, una disculpa. Sí, sí. No, disculpe. ¿Quién metió oficio de Inter Santa Mónica con respecto de Super Santa Mónica, perdón? El arbitraje, que nuestra consideración estuvo muy mal. Okay. Y bueno, también ahí se supone que subieron el arbitraje y iba a mejorar. Y sinceramente yo no he visto el cambio, no sé, y los compañeros, pero realmente creo que no se ha visto. No, pero bueno, si se cambiaron los ahí el árbitro, por ahí escuché igual el otro equipo que jugó igual metió reporte, entonces no somos bueno, problemas. Los árbitros se cambiaron, eso sí. ¿Cuándo? Ante hoy. Yo se los dije de alguna manera igual. Y va a haber los que lleguen no van a estar a la altura de los que el árbitro que me tocó y me tocó el día. Pero siempre va a ser lo mismo, muchachos. Yo no sé por qué siempre casi los mismos equipos tienen problemas. O sea, discúlpenme. Pero yo se los dije desde antes. Aquí no hay garantía que de verdad se cambie, o sea, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque siempre pasó lo mismo hace años. Se los dije como hace un año. Se los dije, hace años pasó lo mismo. Considero que dentro de nosotros está muchas cosas que podemos cambiar. Pero bueno, hay que exigirles y hay que estarlos viendo más detalladamente. Bueno, ya salió eso. Todo va en base, toda tu protesta va en base a juicios de apreciación tuyos. Que para ti esto no es, pero sucede algo que yo en las visorías he visto,
que hay cosas que reclaman que verdaderamente no existen, porque su estado emocional no es el mejor, porque van perdiendo muchas veces, porque a veces mienten, a veces omiten. No quiero decir que es tu caso, amigo, porque tú regularmente eres sensato de lo que dices, ¿no? Pero en este caso veo que repites muchos errores, y yo creo que errores hay muchos, ¿no? Muchos en todos los aspectos, en los árbitros, en los jugadores. Y yo veo tu enfocado mucho a señalar cientos de errores ahí, bueno, perdón, exageré, muchos errores. Yo creo que el otro equipo igual los notó, pero yo lo digo así, sinceramente, yo creo que a la mayoría le pasa, a lo mejor cuando, aunque el arbitraje esté mal, cuando ganamos no decimos nada. Aunque haya estado mal y aunque igual de tu parte hayas visto que estuvo mal, como ganamos no decimos nada, nos quedamos callados. Y ese es el error que tenemos muchos. Yo creo que la mayoría lo hace. Ah, estuvo pésimo, pero ganamos. No digo nada. Ah, es que el otro equipo que meta no importa, a mí no me afecta, yo gané y punto. Ese sí es otro detalle que tenemos, yo creo que la mayoría. Sí, compañeros, si se dieron cuenta, yo creo que sí. Con respecto de no sé si te diste cuenta o alguien se dio cuenta que pasó algo, de los árbitros, ¿sabes? A ti, bueno, está bien que manifiestes que no estás de acuerdo, que los árbitros pues no están dentro de la primera jornada, se les preguntó que veía con respecto a todos los nuevos y la mayoría dice que sí. Ahora regresamos al tema que no se evolucionó en el arbitraje, pero sí se actuó. Yo creo que nos vota un tema. Esta semana no sé qué pasaría, pero hay otro tema más delicado por ahí todavía que tenemos que darle solución. Sí, pues como dice Juanito, acciones se han tomado, medidas se han tomado. Lo hablamos también en su momento cuando se propuso, porque obviamente nada ha sido impuesto por nuestra administración. Fue una propuesta y estaban de acuerdo en incrementar el pago del arbitraje para traer elementos nuevos. Sabíamos que no se cambiaba de un colegio de árbitros. Se hacía un filtro, se descartaron algunos elementos que definitivamente eran constantes problemas para nosotros y se integraron algunos elementos nuevos. Desconozco si ya te tocó alguno de los árbitros nuevos. Probablemente no, o tal vez sí. Digo, habrá el caso donde hay equipos que aún no les ha tocado. Somos cerca de 50 equipos, entonces sí es complicado que a la brevedad nos toquen luego los árbitros, sabiendo que cada jornada solo pueden pitar dos partidos. ¿Sale? Pero tú hiciste lo que tienes que hacer como representante, traer tu inquietud, traer un primer antecedente y en base a ello vamos a trabajar, tal como ya lo hicimos con otros elementos. ¿Sale? Entonces, aquí no hacemos oídos sordos, sí atendemos, pero también les pedimos un poco de paciencia en ese sentido. ¿Sí? Nosotros vamos a seguir tomando cartas, ahorita tenemos una inquietud que nos asombró bastante, nos generó molestia principalmente. Yo creo que la vamos a tener que mencionar ahorita. Una pequeña duda nada más, perdón, mi inquietud. Bueno, no recuerdo bien en la junta cuando se hizo el filtro, ¿quiénes son los dos árbitros que se fueron? ¿A qué viene tu comentario, Borrito? Porque tal vez iba yo para allá. A lo mismo, mira, yo no metí nada, dije a lo mejor es cuestión de que el señor le vio dar una oportunidad. Yo dije, ok, está bien, yo soy de las personas que menos alego. Pero sí me quedó esa inquietud que ese árbitro supuestamente ya no iba a arbitrar ningún partido. Es a lo que voy. De hecho, hasta me iba a regresar las credenciales, yo le dije, mira, no sé si no te ha comentado nada, te tienes que llevar las credenciales, debes de apuntar cuántas oficios te llevas, no debes de regresar amarillas. Todo incluso le dio una capacitación, si es que ahora no nos dice nada, dice, nada más llega, te tocas el partido y ya. De esos gritos me quedé y dije, bueno, a lo mejor le dieron un chance, ¿no? Pero por eso me quedó la inquietud y dije, creo que estábamos conectados por ahí en el tema. Es el tema que íbamos a dedicar. Es lo que iba yo a comentar y a mencionar. Sí fue una situación que a nosotros nos generó molestia como administración. ¿Por qué? Porque en ningún momento se nos consultó ni en ningún momento se nos dio una causa o un motivo para tener que echar mano del elemento. Y estamos hablando del profesor Armando, del rumbero. ¿Sale? Pitó o fue asignada a dos partidos, únicamente se llevó a cabo uno y el otro se quedó por default. Esta situación nos sorprende al igual que a ustedes.
nos molesta. Y nos molesta, porque precisamente hemos tomado acción y hemos dado la indicación de que ese árbitro pues está descartado para participar en nuestra liga, y se hizo caso omiso. El comentario del presidente del Colegio de Árbitros es que los árbitros que nos están apoyando de Tulancingo tuvieron partidos finales en Tulancingo, le dieron prioridad a la liga de allá, y él se quedó aquí con pocos elementos y tuvo que echar mano. Eso es lo que nos informa, ya que hizo las cosas, ya que él decidió. No antes de consultarlo con nosotros. Entonces, no nos estamos lavando las manos, y precisamente estamos tomando acciones ya un poco más, pues más drásticas nosotros de manera interna. Todavía no lo podemos hablar porque tenemos que darle forma y hacerlo ya para podérselo transmitir a ustedes, y si están de acuerdo le damos para adelante. ¿Sale? Pero sí, la misma inquietud que te generó a ti nos la generó a nosotros. Estamos molestos, no con el profe, la realidad es que no tenemos nada personal con él, pero como administración sí estamos molestos por la forma en la que se hicieron las cosas. Sí, me sorprendió. Entonces, en su momento, ustedes pudieron estar en todo derecho de negarse a participar, y ahí nosotros les hubiéramos respaldado. Agradecemos también que entienden ustedes que lo que no queremos es desfasarnos y no tener partidos pendientes. Sí, pero sí es una situación molesta y delicada para nosotros. Ya le estamos atendiendo y en la próxima reunión les vamos a dar información importante. Sí, Borreguito, pero sí, fue desagradable la situación. Sí, pero yo no te hice ningún comentario porque dije, a lo mejor ya le dijeron a la liga y pues yo sé como un permiso, ¿no? Tendríamos que haberles pedido permiso a ustedes. Pero pues si lo más lamentable, de... lo molesto es que, no les que ni siquiera nos enteramos por voz del representante del colegio, sino hasta que estamos leyendo cédulas es como vemos que viene el nombre del profe. Entonces pues sí tenemos que definir si somos o no somos, si vamos a jalar o no vamos a jalar, y pues esto realmente es un antecedente importante para nosotros, y esto es un parteaguas. Va a generar algunas molestias tal vez en el colegio de árbitros las sesiones que vamos a emprender, ni hablar, pero pues se tiene que hacer. Entonces yo creo que ya la próxima reunión va a ser un poco más interesante y más profundo el tema. Pero qué bueno que lo comentas, Borreguito, porque nosotros se los íbamos a externar. Nosotros no tenemos necesidad de ocultar nada. A fin de cuentas tenemos la conciencia tranquila de que estamos trabajando de la mejor manera posible a lo que nuestras capacidades nos dan o nos indican que vamos por buen camino, que es lo correcto, así lo estamos haciendo, como todo. Por ahí también tenemos una inquietud de un partido que nos mandaron una captura de pantalla diciendo que la árbitro Asade llegó tarde al encuentro. Por favor, levante la mano quien mandó la captura y cuál fue el motivo. No sé si la hayan mandado. ¿Ya llegó el manzano? Sí, llegó el manzano. Allá. Ok, ahorita no está. ¿Aquí está el manzano? Es lo que no le ha llegado. Okay. Platícanos qué pasó al manzano. Fue así que nosotros, como equipo de ahí, nos fue Inter de Miami, hicimos lo propio del campo y todo, y pues sí llegó el manzano, pero pues no sé qué tanto los estatutos sean bien conocidos como para representantes y jugadores como para el colegio de árbitros, porque el árbitro llegó, pues llegó tarde, y se metió al campo como si nada. El representante del manzano le dijo, no, ¿sabe qué, señorita? Pues no se va a jugar, usted llegó tarde. Y este árbitro nos dice, no, pues es que yo tengo hasta la media para llegar. Entonces, pues, literalmente yo soy nuevo aquí dentro de las juntas y eso. Y la verdad, no sé, por eso decía, no sé qué tanto conocimiento o qué tanta sincronización haya entre lo que nosotros como representantes y jugadores tengamos a lo que tengan ellos. Pero sí, llegó tarde. De hecho, pues, no, a mí no me mandaron el escrito, yo vengo de representación de representante, por eso no traje un escrito. Pero me parece que pues sí mandaron por ahí una captura, y de hecho el representante del manzano dijo que pues, igual iba a meter escrito. Bueno, ok. No metió escrito. Y algo que nos llama la atención es que la captura que nos mandan es a la hora con 22 minutos. Y el árbitro o la árbitro está fuera del campo, pero sobre la línea y el medio campo. La situación es si estaban esperando a que pasara un minuto después de los 20 para hacer la acusación.
que es lo que parece. Y no estamos justificando la situación con el árbitro en lo absoluto. Respondiendo a tu pregunta, el árbitro tiene 20 minutos como margen para llegar a un partido. ¿Sale? Algo que nos causó un poco de asombro es que quien actuó, quien mandó a la captura de pantalla, es un equipo que no se presentó a la reunión pasada. Y que tal vez tampoco se tomó la molestia de ver el video que tenemos de la asamblea para informarse de los acuerdos que tenemos. No es el acuerdo y no es el punto de solapar la irresponsabilidad o la impuntualidad. ¿Sí? Lo que sí queremos es que tengamos el antecedente muy presente de que necesitamos darle agilidad a nuestra liga, continuidad. Que lo que menos tengamos que necesitar, bueno, más bien para pronto, no hay permisos ya. Con eso te digo todo. Entonces aquí la situación es que el equipo manzano pues se arropa a un tema que ya habíamos platicado, tal vez en su derecho y en su desconocimiento. Pa' pronto y no se les el cuento largo, tenemos que tomar acción también en esto. Los árbitros tienen 20 minutos bajo estatutos y hoy nosotros tenemos que tomar acción. Entonces, para tener agilidad en nuestra liga y no estar pausando y no estarnos extendiendo en jornadas extraordinarias, vamos a manejar otros 15 minutos de tolerancia para el árbitro bajo las siguientes condiciones. El árbitro tiene hasta 20 minutos para participar o para presentarse al campo y no tiene consecuencia, porque así están los estatutos. El árbitro llega a la hora con 21, tiene que pitar el partido. Tienen que jugar los equipos, tienen que presentarse al campo y participar en el encuentro. Pero a partir del minuto 1, después de los 20, el árbitro tiene una sanción económica. ¿Sale? Esto es porque no podemos estar permitiendo que nos aplacemos por situaciones. Entonces vamos a tener 35 minutos como equipos obligados a esperar a un árbitro. Espero ser claro y si tienen duda, por favor háblame. Lo hablan, perdón. Entonces el árbitro tiene 35 minutos ya como margen para presentarse al campo. Y los equipos tenemos que esperar 35 minutos al árbitro. Si el árbitro llegó después de la hora 20, cada equipo va a tener la remuneración de 90 pesos del arbitraje que pague. Sí, esto es como una compensación. El árbitro tiene una consecuencia, tiene una sanción de pesos sobre el pago o cobro que él va a realizar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya al minuto 35... pues definitivamente ya es una grosería que les pidamos que se mantengan ustedes ahí. A reserva de que ustedes lo decidan así y lo acuerden en campo, no hay marcha atrás. ¿Sale? Pero de antemano pues son medidas que tenemos que llevar a cabo para darle agilidad a nuestra liga, para no estarnos aplazando, que es lo que no queremos, y pues para que los árbitros de alguna manera también les pesen el bolsillo. Pero es que si dentro de esa situación es como un jale y estira y como darles un chance, vamos a decirlo así, porque supongamos, si yo como equipo no me presento, entonces si lo llevo tarde un minuto, que fue lo que me pasó la vez pasada, o la vez después de otra hora, te pita y ya, se acabó y tú tienes que venir a pagar tu entrada del otro equipo. Entonces, ¿cómo es posible que a un árbitro le dices, ah, nada más son para el equipo? Yo creo que si esto lo quieres poner en una balanza y que no se pierda y que los árbitros de verdad tomen cartas en sus responsabilidades, yo creo que deberías de ponerlos al mismo margen. ¿En qué aspecto? ¿Que se te regrese todo el arbitraje? Que les cobres todo el arbitraje a ellos. No va a llegar el árbitro. Para él va a ser más fácil no llevar y la consecuencia es retrasarnos. Como la pasó la vez pasada, 3 fechas. Ahorita ya hay un partido pendiente que no lo debía haber. Es que lo que pasa es de que, es como decirle, ¿sabes qué? Si tú llegas, a ver, entonces, ¿por qué a nosotros no nos dices, ¿sabes qué? Si tú llegas después de los 10 minutos, que te pita el árbitro y que vienes, no, en vez de pagar los carros, más vienes a pagar. No me entendí. No me quedó claro. O sea, Es poner un 50-50. Vamos a decirlo, si tú a mí me estás cobrando por llegar tarde a... Espérame, vamos a cambiar y cuidar las palabras. Yo no, ¿eh? No, el estatuto que estás marcando. Ah, ok, entonces los estatutos, o sea, indican, refiero, ok, es si el estatuto es. Marca que si tú llegas tarde y el árbitro ya te marcó que llegaste, vamos a decirlo, no sé, a las 9:11 y tu partido era a las 9, ya por lo tal perdiste por default. Okay. Y tú tienes que, pues, la siguiente semana, pagar el otro equipo, la cal y tu arbitraje.
Entonces, bueno, ¿por qué a los árbitros les estás dando más tiempo con un castigo menor? Lo que yo no estoy dándoles nada. Yo lo que quiero es que la liga se agilice y no estarme extendiendo ni complicándome tiempos al final de la reunión, de la temporada. No les estás imputando que de verdad sean responsables. ¿Prefieres, o sea, que nos quedemos como estábamos? No, yo lo que prefiero es de que en este caso, si ya hay sanciones fuertes para nosotros, yo creo que para el árbitro también debería haber cierto. Las sanciones igualitarias. Sí. Como es tú. No te doy la razón. Te daría yo la razón, pero no nos permites terminar de trabajar en lo que tenemos que aterrizar para la próxima semana. Sí, lo que no queremos es que se pase las 4 semanas. Ahorita ya se quedó un partido pendiente y ahora te voy a a contestar algo. En el cruce de información con su presidente, con Lalo, nos dice que Manzano sí lo quiere jugar. No, al revés. Bueno, él dice, y yo se lo puedo decir claramente porque yo lo hablé con él, permíteme, y te digo, que él sí lo quería jugar y que ustedes no quisieron, que argumentaron por voz del árbitro, que dijeron que no estaban completos, que mejor no lo jugaban. No, es totalmente al revés. Nosotros queríamos jugarlo, incluso que no estábamos completos. Okay. El representante del Manzano, y lo digo aquí desde todos, y si está bien o mandó a alguien. No, es parte de él. Totalmente el representante del Manzano dijo, ¿sabes qué? No, a nosotros nos han castigado de tal manera por llegar un minuto tarde, y lo cual al árbitro debe ser de la manera igual, y no lo jugamos. Cuando nosotros la llevábamos totalmente de perder, sí, porque éramos menos, o sea, estábamos los mínimos, pero entonces no lo quiso. Entonces hay una desinformación en la mentira por parte del colegio árbitros en ese momento, ¿sale? Pero lo que tenemos real en este momento es que ya está pendiente un partido luego. Sí, cuando te ves, pero, que no. O sea, si te das cuenta, no fue por irresponsabilidad de los jugadores. Sí, lo sabemos. Entonces yo creo que dentro del colegio de árbitros debes de meter sanciones que también los hagas ser responsables. Se va a pasar lista. Un punto de vista, a ver, más cero, que porque no juega, que porque los estatutos, hace 8 días domingo tiene que perder su partido. Si nos vamos a estatutos, vamos a aplicárselas, entonces. Uno estamos haciendo flexibles. Y es que mira, hoy en día ya no podemos alucir desconocimiento. Ajá, o sea, desconocimiento, yo entiendo la ley, yo tengo mi apoyo 100%, pero ahí te va, o sea, aquí estamos dando, ustedes le están dando la pauta, el chance de que justo trate, juguemos. Cuestión de los árbitros, mira, yo no encuentro ningún motivo. Si vas a jugar y llegas temprano con tu gente. Si tú llegas tarde, es responsabilidad de tus jugadores. Como líder debes decirle, sabes que aquí estamos temprano. Y si perdemos, en mi caso, por default, a los que faltaban yo les cobro su lana. Y tienen que pagar el arbitraje, ustedes 4 por su culpa perdimos. No vamos a escudarnos sobre otra manera. Si quieres jugar, pues espero al árbitro. No. Yo creo que en los tiempos que llevamos la liga, en Zacuán nunca ganó un partido porque no ha llegado un árbitro. Es eso, siempre está esperando hasta que... 2 minutos, o sea, lo estaban esperando. Yo no le veo ninguna factibilidad ahora estar clamando el Manzano. Si 8 días tenía que perder su partido. Ahorita estamos dándole chance, tenemos que pasar lista. Si no viene, pues yo me toca ahorita, yo sí lo gano en la mesa. Y si no está presente, yo lo gano ahorita. Y yo no puedo. Porque alegamos atrás y venimos aquí a decir otra cosa. ¿Somos o no somos? A ver, aquí hay una situación, que ya también se está haciendo constante. Vamos a escuchar un poquito. Araceli me comenta que el Manzano se presentó, pagó y se fue. Y para el caso es lo mismo. Que tenía. Está haciendo desconocimiento de los acuerdos. Es obligación informarse. Sí, porque te digo, incluso llegó y dijo, es que hasta ella nos dijo, ¿sabes qué? Pues los entiendo porque son menos, no quieren jugar. Y le dijimos, no, es que no es nuestro representante. Dice, ah, es representante del Manzano. Le dijimos, sí. O sea, yo pensaba que era el representante de ustedes, le digo, no. Ah, espérate, Anito, ahorita que va llegando Lalo y que no escuche la versión tuya. ¿Cuál es la versión que te da esa de Lalo del partido con el Manzano? ¿Por qué no lo querían jugar? Ah, que porque ya había, para empezar ya había llegado tarde unos minutos. Y luego que pues el local ya no se completaba. ¿El local qué? Tenía menos jugadores. ¿El local?
y el local eran ustedes. Ya, es lo que te estoy diciendo. No. Correcto, pero como te digo, nosotros nunca dijimos que no lo queríamos jugar, por menos. Quien se puso de manera firme fue el representante del Manzano y dijo, no se juega porque llegó tarde. O sea, porque incluso hubo esa confusión. Ella pensó que el representante del Manzano era de nosotros, por eso no lo queríamos jugar. No, era, ellos sí llegaron con bastantes jugadores y no lo hicieron jugar. No lo quisieron jugar. Tarde la... ¿Qué te comentó? ¿Podrías repetirlo, por favor? Porque, bueno. De hecho, me comentó, le dijimos, oiga, es que este señor está ahí un poquito tarde y ya hasta donde yo sé, nomás tiene 20 minutos. Y ella dijo, no, yo tengo hasta los 30 minutos para llegar. No, tiene 20. Así me dijo, así nos dijo. ¿Y qué te argumentó el Manzano? Que a ellos les se las aplican. A ellos anteriormente que se las han hecho, o sea, con un minuto tarde ya no les pita. De hecho, a nosotros hace 8 días nos pasó. Bueno, no creo, porque el Manzano, ¿no está el Manzano? No viene. Porque yo llegué a las 8, un día con las 8, y les empecé su partido de 8:45. Los esperé. 45 minutos, porque me dijeron, échame la mano. Cuando juego con Peñarol, ¿dónde está Peñarol? Aquí estoy. ¿Ya? ¿Sí o no? O sea, eso fue lo que... Los esperé 45 minutos para que jugar. Que desconozco la situación. Y dije, pues ahora es una casera. O sea, a nosotros nos pasó la semana pasada. Diferente de lo que a lo mejor hayan escrito en la cédula. Puede ser, sí, puede ser. O sea, nosotros llegamos un poco tarde acá a la Morelos. Ya perdimos un poco de fondo. La verdad, bueno, mira, yo estuve presente en ese partido porque perdíamos por favor, ya me fui. Entonces, me quedé a ver el partido. Y efectivamente, el árbitro, para mí, llegó a la hora 20. Mientras entró al campo, y eso lo. El Manzano se acercó y yo le dije a los chicos, oye, no. Dice, sí, nosotros vamos a jugar. Estaban 10 jugadores de ellos. Sí, vamos a jugarlo. Dice, pero ya se acercó el representante, dice, y dice que no, porque llegó tarde. Y el Manzano fue el que no quiso jugar el partido. O sea, yo estuve ahí presente. Okay. Ellos sí querían jugar. Aquí hay algo muy delicado. Los estatutos acogen al Manzano por un solo minuto. Y estamos obligados a respaldarlo por medio de estatutos. ¿Están de acuerdo? Adelante, compañero. Pero por decir, el que venga y pague y no se quede la reunión, igual sí tiene que ser responsabilidad, porque como quiera todos nosotros aquí estamos, lo de menos era llegar, pagar y vamos todos. Es que mira, te va. Hemos hablado mucho que los estatutos están muy abiertos y son muchas contradicciones. En el estatuto te indica que tienes que venir y pagar y bla 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 bla. Pero también te indican que tienes una fianza. Y cualquier equipo, si quiere, se arropa y se apega a los estatutos y va así, no, pues ahí está mi fianza, echa mano de ella y no pierde. Pero ya lo habíamos platicado. Es a lo que voy. Anteriormente. Es a lo que voy. Ahorita no tenemos ningún argumento y no tenemos ni cómo echarnos o hacernos los tontitos de que no sabemos nada. Tenemos todos los elementos. Anteriormente le hablabas a un compañero, oye, ¿qué pasó en la junta, cabrón? Antes, y ahora que tenemos las asambleas grabadas, ni eso pueden hacer, o sea, tomarse el tiempo, así es el juego. O sea, para nosotros, ya no hay excusa de que no, pues que no sabía. Aquí no se entera el que no quiere, para pronto. Entonces, aquí sí tenemos que tomar una decisión. A mí se me hace de muy mal gusto estar esperando al árbitro para nada más decirle, ¿sabes qué? Porque la captura que nos mandan son 9:22, o sea, eso te indica que nada más estaban esperando para exhibirla. Para pronto. Y no estoy justificando la impuntualidad del árbitro, pero así como lo ha esperado 45 minutos, digo, es una falta de respeto que te estés esperando nada más a que pasen los 20, para ahora sí sabes que ya no quiero. Una falta de respeto también para el que ya pintó el campo, para el que ya puso las redes, o para el que hizo el esfuerzo de estar ahí. Pues que volvemos a lo mismo, Chitiba, es cuestión de cada uno. Nosotros estamos ahí, el árbitro dijo, ya lo voy a picar, aguántate, espérate, estaba un jugador de ellos. Estaban tratando de arriba. Y todos mis jugadores, no, ahorita si llegan, lo jugamos. Nosotros si llegan, lo jugamos. Y él dijo, no, mi compromiso es a las 9:15 pitarles, dio el batazo y ya le puso que era 9:17. Nosotros estuvimos esperando al equipo. Dije, a lo mejor pues, vienen por ahí cerca. Y el chavo dijo, no se van a presentar, que lo pinte mejor. Porque estaba un jugador de ellos, nada más. Bueno, pues a fin de cuentas, esa es la intención de que no queremos partidos, no queremos jornadas extraordinarias. Y pues por eso se toma la medida que les platicamos.
y nosotros tenemos que trabajar de aquí a dentro de 8 días para darles noticias importantes y contundentes respecto al trabajo. ¿Sale? Entonces, así es como lo vamos a manejar. Se les va a estar esperando 35 minutos. Si lo vamos a manejar así, vamos a hablar que fue el extremo, 35 minutos que llegue tarde el profe. ¿Tiene que compensar esos minutos? ¿O va a tenerlos como chato? Mira, a fin de cuentas, yo se los he dicho mucho. Y aquí sí influye la posición que tenemos y que seamos muy claros. Yo defiendo mucho el tema de que se tienen que jugar los 45 minutos de cada tiempo, sí o sí. Y si hay necesidad real de que se castigue algo, que se castigue el descanso. Esa es mi postura. Pero una situación que es contradictoria es cuando estamos dentro del campo y que porque hace calor, no, ya pítalo, ¿no? Porque hay equipos que también piden, échalo de menos. Llega de medio tiempo, no, échalo de 40. O sea, somos o no somos. Entonces, ahí sí influye mucho la parte de ustedes, qué tan flexibles van a ser con el profe. El profe no tiene ningún derecho de limitarles o de castigarles a ustedes ni un solo minuto de tiempo activo. ¿Sale? Sí, para ahí sí, o sea, definitivamente, pero luego ya llegan con el acuerdo, no, pues que ya nos cansamos o ya nos van goleando, hay que echarlo de menos. Ya pítalo, profe. Entonces, ahí ya somos partícipes también de del problema. ¿Sale? Entonces, la indicación de aquí, mesa directiva, son 45 minutos completitos. Sí o sí, 45 minutos. Okay. Si te van a castigar algo, que sea tiempo de descanso. Esa es la sugerencia de la mesa directiva. ¿Sale? Ya si ustedes quieren que por qué se cansaron y quieren irse 5 minutos antes, pues ya será cuestión de ustedes. Pero el árbitro no tiene facultad para echarles de menos. Pase de lista. Pues lamentablemente no habías llegado, Lalo, cuando tocamos el tema del profesor Armando. Y pues esa situación genera molestia tanto para la asamblea como para nosotros como mesa directiva. Se nos hace una falta de respeto y una decisión arbitraria. Y nos vemos en la necesidad de tomar medidas. Entonces, bueno, referente a ese tema, la próxima semana lo estaremos aterrizando como tal. Pero ahorita tenemos la situación del partido de precisamente Manzano contra Inter de Miami. Actualmente los estatutos están amparando a los árbitros 20 minutos para que puedan llegar. Después del minuto 20 los equipos anteriormente se podían negar a jugar el partido. Hoy en día la liga requiere que tenga más agilidad y no nos estemos postergando con fechas extraordinarias. Entonces se va a seguir manteniendo ese margen de 20 minutos para los profes y les vamos a dar una extensión de 15 minutos donde están obligados los equipos a esperar al árbitro hasta el minuto 35, pero el árbitro llegando después del minuto 20 va a tener una multa. A nuestro juicio era sugerida, pero la asamblea ahorita también manifiesta inquietud y piden que la cuota sea más elevada. Entonces, pues estamos considerando una cuota o una multa de dos. O sea, bueno, menos lo que pite él o que cobre él en ese encuentro. Yo no, o sea, ¿cómo? Yo opino. Al menos lo que él cobre en ese encuentro que se le... Sí, o sea, la multa es por partido. Esa multa que yo se va a aplicar... Yo creo que sea el siguiente, vos, dice, bueno, si puedo opinar. ¿Sabes por qué? Porque como tú lo dijiste, ¿qué va a decir el profe? Pues ya llega muy tarde y voy a perder y ya no llego, mejor ya para qué voy. Entonces, lo que mejor que me quite, sí. Ya no llego, ya, si ya no me van a pagar, pues ya no llego. Pero si sí, ¿sabes qué? Si llegas tarde, después de tal tiempo, próximo, no vas a cobrar y lo tienes que quitar. Yo lo veo de esa manera, como dices tú. Si yo ya sé que no me van a pagar, pues ya me voy. Sí, ahora, desconozco los estatutos muy bien, la verdad. Digo, por comentarios he escuchado que, bueno, si el árbitro se presenta, tiene un castigo, creo, de 3 partidos por Ahora, el hecho está en que si tú le estás dando una prórroga para evitar jornadas, de las jornadas, tú estás dando una prórroga al árbitro de 15 minutos y hacerles un descuento,
¿por qué no también, como yo te decía, para que también no se vea la asamblea afectada, también no toca una prórroga a los jugadores, obviamente con su respectiva sanción? Sí, que ser parejo. También se iba a, se iba a proponer inclusive ahí. Es que yo igual digo que, bueno, ahí no es tanto culpa de, bueno, no estoy diciendo el árbitro, pero nos pita acá en este lado. Y ahí se tiene que trasladar hasta allá. Igual él como presidente del club tiene que valorizar el tiempo que se va a hacer de ahí hasta allá. Mira, aquí hay algo que no podemos perder de vista, y es que indiscutiblemente hay un factor de riesgo. ¿Cuál es ese factor de riesgo? El margen que ya nos indican los estatutos, que son 20 minutos. Cualquier partido tiene el riesgo de empezar 20 minutos después. Cualquiera. ¿Sale? Pensando en el árbitro. O cualquier partido tiene el riesgo de iniciar 15 minutos después, dependiendo de los equipos. Ese es un factor de riesgo que ya está implicado. Aparte, considera tú los traslados, o aparte considera que empezamos a hacerle reclamaciones al profe después del partido. Si son finales, que se extendió porque hay tiempos extras o penales, son diferentes factores, ¿vale? Pero a fin de cuentas, yo vuelvo a lo mismo, debemos demostrar empatía en algunos momentos, pero también responsabilidad en otros. A mí este tema en específico, la verdad, sí me causa molestia que se hayan esperado justo que llegara el profe para exigirlo. El hecho está, pero nos sirve ahorita de parámetro para tomar decisiones, porque estamos dejando muy abiertas las cosas, y ya lo hablábamos también la reunión pasada. Entonces sí tenemos que tomar acciones, pero sí se me hizo de muy mal gusto estarla esperando para exhibir. Eso sí. No, sí, yo entiendo. O sea, pero el hecho está en que, como te digo, también qué responsabilidades damos. Ahora, fue era un partido, se puede decir que inicial, vamos a decirlo, porque no creo que tú haya pintado un partido antes. Pues, a las 9 de la Y era una buena hora. Entonces, tenía suficiente tiempo para llegar bien a la hora. No, sí, tiene razón, no lleva un traslado anterior, ¿no? De que tuvo que trasladarse de un lado a otro. O sea, si dijéramos que viene de otro partido, igual hasta nosotros, como me puede cerciorar el güero, nosotros no estábamos, porque a lo mejor dijimos, bueno, ¿qué viene de paso Yucan? X ya se le ponchó una llanta, por eso llegó tarde. Y nosotros, pues, a lo mejor igual queríamos jugarlo, ¿no? Por el hecho de que nosotros dijimos, órale, somos pocos y vamos a apoyarnos a ver qué traemos. Pero pues ahora sí que el señor del Manza no tuvo esa firmeza de decir, ¿sabes qué? No. Y si las cosas, como dices tú, van a ser o no van a ser, pues no. ¿Por qué? Porque no tuvo un partido antes que dijera escudarse o X cosas. Es que sencillamente, como buen mexicano, ¿no? Que nos pegaron las colitas, no le vamos a. Okay. Pues entonces, ¿cuál es la cuota que quiere que impongamos? Levante la mano, por favor, los que sugieran. No la bajen. De Jalapilla solo uno puede usar la mano, divididos. Okay, ahora levanten la mano los que sugieren. Okay, si quieren. ¿Sea para ambos la prórroga? Déjanos analizar la otra parte para proponerla, para ver el tema del económico. Es que yo veo que eso está mal, porque una vez se fue temprano al partido. ¿Cómo? Yo eso veo que está mal. ¿Qué? Porque él dice prórroga, pues que sea de los dos, pero ¿cómo? Si yo llego temprano al partido, como ese día que fui a Sorosticle y no se presentaron, pues supone que me tiene que regresar. Pues imagina. Mira, aquí hay una situación. Se puede manejar la prórroga, pero la ventaja de ganar un partido por default también se pierde. A nosotros lo que nos interesa es no tener fechas extraordinarias. A nosotros. No retrasarnos. Sí, ya Tampoco pretendemos fomentar la irresponsabilidad. Porque hay bien fácil, pues vamos a echar la cooperacha. Llegando tarde y ahora ya están 5 pesos más de mi arbitraje. Eso es lo que no pretendemos. La informalidad no tiene cabida. ¿Sale? Y aquí la consecuencia, aquí a fin de cuentas es una sola persona. Lo que tenemos es un árbitro, un solo árbitro. Solamente por ello estamos manejando este tema extraordinario. Un equipo o un plantel lo tienen de
tienen un margen de 22 registros. Mínimo, el equipo que menos registros tiene ahorita con nosotros es de 16. ¿Sale? Entonces, si ya no te llegaron 7, ya es una situación, perdón, una situación diferente. Bueno, ya quería hablar, y es que tiene razón, o sea, con respecto a la puntualidad, creo que todos los equipos deben ser conscientes que si van a jugar a las 9, pues hay que adelantarse un poco a organizar las cosas y llegar a tiempo al partido, porque esto se va a prestar para que ya después todos quieran hacer lo mismo y quieran llegar 9:20, 9:15, 9, y que quieran jugar y pagar venir a pagar una multa aquí. Es responsabilidad de todos ser conscientes y decir, pues tengo que llegar temprano y evitar esa impuntualidad. Ahora, si los árbitros van a tener ese beneficio, que entre comillas sería beneficio, no es un beneficio porque les están quitando dinero. Entonces, creo que es responsabilidad y puntualidad. ¿No? Mira, el objetivo creo que lo cumplimos y lo subsanamos con esta multa, con esta acción. ¿Sale? Que es no tener fechas extraordinarias. Y pues el árbitro también, si se le va a pagar menos, pues también se va a ver obligado a llegar a la hora que tiene que estar. ¿Sale? A ver, hermano, rematamos, ¿por qué nos extendimos mucho? Es que, bueno, yo desde mi punto de vista dices, ok, le estás descontando, pero al fin y al cabo, vamos a decirlo, habemos personas que también trabajamos los amigos y tenemos cierto límite. No creo que por estar esperando al árbitro o X razón, también no me voy a pagar ese día de trabajo. No lo puedes así, ya te vas a trabajar. Sencillo. Por eso están 45 minutos y 45 y 15 de descanso. Démosle responsablemente fin a esto, muchachos. La intención es no atrasarnos ni crear vicios entre los equipos. Es caso extraordinario para los árbitros, tenemos que ser objetivos. Por cualquier circunstancia, no lo sabemos. Ojalá y no haya responsabilidad como tal detrás de, pero es la intención de salvaguardar que nuestro jornada, que no nos desfacemos como esta vez pasó. Es muy molesto que estemos esperando, esa es la única, ¿sí? Esto no hay ventajas para árbitro, nada. Como dijo el compañero con el enfoque, hay una penalización como tal para eso, pero la intención es rescatar el partido. Seamos empáticos. ¿Quién está de acuerdo en que solo sea para los árbitros? ¿Y quiénes están de acuerdo que sea también para los equipos? Que yo consideraría que solo es para los árbitros. Levante la mano, por favor, y le damos salida. Ok, va. ¿Quién está de acuerdo que igual sea para los equipos? Como el compañero que lo manifestó, con todo respeto, igual mi comentario. Vale. Ok, solo es para los árbitros. Y no es un beneficio, es una penalización. Por acuerdo de asamblea y en mayoría, se queda así. Y este tipo de responsabilidad de uno, ¿no? Sí, adelante. ¿Cómo sería cancelar lo digo? Oye, pero yo sé que la regué, me dio el silbato, ¿verdad? Ya se te dio un chance. Igual mucho poder a la asamblea, entonces ustedes también deben tener el poder para ustedes. Pero, ¿saben qué? Ya se acabó. Te agradezco mucho, y así debe ser, Alejandro, porque eso es lo que sí dijeron. Es que pero lo que queremos todos tener a algo, ya después vuelven a votar y sí, quedan en otra cosa. Sí, en ustedes tengan igual el poder para decir, ya se acabó. Sí. Ya quedamos entonces. ¿Sale? Todos los equipos tenemos la obligación de permanecer 35 minutos. Y al minuto 35 estamos obligados a jugar el partido. Solamente una cosa nada más para terminar. Simple y sencillamente te voy a decir una cosa. Tú estás diciendo, ¿sabes? Dice el compañero, una votación y ya. Que sea para todo el año. Pero simple y sencillamente tú como presidente estás agarrando y está todo bien. Estás pasando por el arco del triunfo. A ver, viejo, no te voy a permitir ese comentario. Eso sí no te lo permito porque lo vivimos la administración anterior. O sea, nada más. Que seas nuevo, hermano, no te exime ni te da derecho a faltarnos al respeto. Nosotros respetamos esto, pero lo respetamos más a todos ustedes. Y sí tengo la obligación de actuar y tomar acción en medida y mejoras para la liga. Y esto no es una imposición mía, estamos consensuándolo. Y no nos pasamos nada por nada, porque todos se los consultamos. Si fuéramos así, nos impondríamos. Así que no, viejo, así que ese comentario está fuera de contexto. Entonces, no se va a respetar esto. Conoces el estatuto, dime qué estatuto, porque no tienes conocimiento del estatuto y estás diciendo que lo estoy yo brincando. Tiene 20 minutos y se acabó. Vamos a llevar esto en regla.
que se arregla para ellos. Porque digo, ya se tomó votación. Se tomó votación y fueron mayoría. En una junta de la asamblea la que manda y puede modificar los estatutos. Está votando, ¿no? Sí, exactamente. Hay un estatuto precisamente que da esa facultad. Así que entre es. Mayoría de asamblea podemos modificar el estatuto. Ahí está que los da bien para que vea por qué se trata. Entonces, sí te invitamos a que. Sí. Perdón, me molesté, me disculpo. Sí, no. Faltas de respeto ya no vamos a permitir de allá para acá, ¿eh? Ya estuvo bueno de faltas de respeto. Y ahorita les voy a compartir una experiencia que tuvimos el fin de semana. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos, por favor. Aparte, los estatutos lo dicen que se deben dirigir de manera propia y sin falta de respeto del poder. No, yo digo que mi compañero nos está faltando, o sea, no, pues no sabe bien los estatutos, pero su opinión, ¿no? Dándole su opinión, no está faltando, Gustavo, con todo respeto. No, al decir que me los paso por. Así es. Hay que cuidar las palabras. ¿Sale? Ahí sí lo digo. Vamos a hacer la del árbitro que mete un jugador con dos nombres. Con el número 4 mete dos jugadores. Uno entra ahí y otro uno. ¿Es el mismo jugador? ¿Viene firmada bajo protesta su cédula? Sí. ¿Cuál es su observación? Bueno, nosotros aquí en la base de datos debemos de tener identificado quién es quién. La pregunta es si hubo dos jugadores con la misma camiseta. Por eso, ¿en qué campo había dos cuatro? No fue el campo. A ver, por favor, en silencio. Guarden silencio, por favor. Con otro nombre. Aquí está. Hemos tenido problemas donde se equivocan al requisitar la cédula. Mi pregunta, lo que sería grave, es si hubo dos jugadores con la misma playera, con el mismo número de jugadores. Todo dice ahí. Entró de cambio, ella comenta que entró de cambio con la misma playera. Pues solo salió un jugador, le dio la playera al otro jugador. ¿Por eso hubo dos jugadores con el mismo número? Sí, con la misma playera. Señores, es de más de... Salió el 4 y entró el 11. Es el cambio del 11. Es el cambio. Aquí está. Sale el 11 y entra el 4. Será mejor si que se encima la... Aquí está la... A lo mejor está mal. Sale el número 4 y entra el número 11. Exactamente. Aquí está. ¿Cuál es el mismo nombre? Arturo Gómez es el que entra. Está con el número 11 y ya con el número 4 está Efraín Gómez. ¿Qué es el que está? No hubo dos, cuatro. A ver. Está claro. Le voy a decir al 4. Es una disculpa porque aquí arriba el número 11 se juntó con el número de abajo. No, el ya número 4. El número 7 con el número 4. Con el número 7. Quiero pensar que es el 11. Es que se estimaron los números y se equivocó. Se debe haber estimado porque aquí tenemos el registro. Porque aquí dice, abajo tiene 11 y 4. Ya entró, no sé. Entra el 11, sale el 4. Pero arriba, es que aquí arriba parece más bien un 4. Okay. Tiene otro nombre, por eso es que nosotros sí, entonces, el que está debajo del número 4 es el número 7. ¿Es el 4? Exacto. Con el nombre Antonio Fundoso parece el 4. Okay. Pero no, es el número 11. Guarden silencio. Y aquí está el registro, está en la credencial y ya lo. Es que está encima, por eso. Está bien, sí, sí, sí. Está bien, gracias. Para ahí, por favor. Nada más, mira, me está castigando mi perdón de 10 partidos. ¿Cuántos, perdón? 10 partidos ahí. ¿Qué hizo? Él se estaba en la jugada, yo no tengo el castigo. El árbitro estaba mandando para otro lado, entraba los jugadores de ellos, de por el lado de Baja, entró con todo y se llevó. El chavo, a la hora que se voltea, para ver quién era, al dar la distancia, le pega el codazo en la cara.
Y el árbitro encuentra y me ha dado para revisar un pelín. O sea, fue por accidente y viene, señalado por... Es que aquí viene señalado con un codazo. ¿Por qué no lo vio? Sin valor. Estaba volteado. Pero eso, ¿cómo lo saben los demás? Todo se valora conforme a, lo que viene en la cédula. ¿Fue así, Master? ¿Sí fue sin querer el golpe? ¿No lo vio? ¿O fue una agresión? Fue una agresión, pero ¿para qué llegamos? No hay que aceptar nuestras responsabilidades. Sí, todavía decimos hacer aquí, porque el bajar el short, como él dijo, José, y el calzón fue mentira. Hay que empezar por no mentir, ¿sí? Y hay que aceptar nuestros castigos, porque ya es tiempo de que se castiguen las cosas que también hacemos mal. Un árbitro llega tarde y todos lo acusamos, todos vamos contra ellos, pero nosotros no estamos aceptando nuestras culpas, ¿sí? Y hay que empezar por ese punto. A ver, aquí hay una agresión directa por la cual vienen 10 partidos. Y está especificada de esta forma, y dice: reporto al jugador Eric Rodríguez, número 2 del equipo Atlético Morelos, por dar un codazo sin estar de por medio el balón. Él no lo vio. Sí, fue una jugada. No, pero patearon el balón y el señor árbitro, para empezar, un jugador del San Juan ya le había gritado que corriera más. Y no me va a decir que no, porque yo estaba ahí. ¿Sale? El árbitro no corría nada para él. Pero entonces este corazón no existía. Esa jugada fue una jugada y chutaron la pelota. Y se cayó el jugador. A la hora que se cayeron, pasó lo que dice Listo. Mi jugador se regresa, se da la vuelta para ver quién le hizo eso, pues le pega. Y se cayó el jugador. El árbitro estaba bien lejos. Y fue este reporte sin saber. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué pasó? Imagínate que estaba defensa, defensa de él. Mira, quiero cuidarte de él. A mi lugar. Pero eso no lo sabe Comisión Disciplinaria. O sea, eso no lo sabe. O sea, él ve aquí y se valora un codazo sin valor. Es una, no se puede sancionar, por sentido común, no se puede sancionar una grosería de 6 partidos. Igual que una agresión cualquiera que sea. Es que lo que conduce ya se lo sabe, señor Tena. Es que apruebe lo que está diciendo usted. ¿Ese es su trabajo, usted? ¿Vale? Pero no está en nuestras manos que lo cheque Comisión Disciplinaria. ¿Me dio un escrito, va? Sí. Es que tenía todo apoyado para otro lado, no estaba en el partido. Y eso lo hizo, pero no vieron nada. Entonces, eso es la que cada rato. Y entonces, ¿no fue por accidente el codazo? Según ellos, por accidente. A ver, la situación es muy diferente. Sí, ahorita yo iba a poner el accidente que para ellos es. Ahí está, ¿ver? Sí, para que la abrió, el accidente que cometió el amor, ahí está. ¿Sí? Fue un accidente. O sea, como, y cuando le dio golpe, se escuchó hasta afuera porque fue el corazón seco que le dio. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vaya, 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 explicando lo que sucedió, más no es una apelación porque ni siquiera conocían el castigo. ¿Qué procede en este caso? Si ustedes están inconformes, metan su apelación. Comisión Disciplinaria valorará. Si ustedes tienen más elementos, preséntenlos. Y si no, pues ya comisión determinará si se va para atrás el castigo o si se mantiene tal cual. Bueno, ya tenemos la versión de ustedes, pero no tenemos una apelación, ¿sale? No, no, yo quería saber el castigo, nada más. Bueno. Okay. No es cierto, no es usted dice que no es cierto, se entiende, pero los partidos sí son congruentes a lo que viene reportado sábado en el celular. Que es lo que ustedes dicen, que porque 10 partidos. Al final, digo, se ve una huella, que no quiere decir que también pudiera ser o no, pero le toca valorar la comisión disciplinaria, ¿vale? A partir de eso. Entonces, los 10 partidos están. Y si alguien hubiera visto y provocó esa lesión, hasta serían pocos. Sí, yo sé, hasta serían pocos. Como lo dije.
¿sí? Y es claro el, y se tenía que aplicar el otro artículo del estatuto, que hasta el jugador lastimado esté bien, podría jugar el otro. Pero es bien difícil comprobarlo, muchachos, porque si no hay un video que alguien haya tomado en el momento de la acción, es muy difícil comprobarlo, por para bien o para mal, o si es cierto o es mentira. Entonces, los 10 partidos, conforme a lo que viene en cédula reportado, están bien aplicados. ¿Sí? Nada más una pregunta. O sea, el chaval que juega los 10 partidos. Y el árbitro por estar volteando por otra y le dijeron que marcara, que lo escuchara, nomás porque le dijeron que fue un corazón directo, sin verlo, ¿eh? Pero eso no viene a la cédula. ¿Cómo no? A ver, permítame, don Tena. Sabemos que Comisión Disciplinaria trabaja en lo que viene. Aun cuando usted firme bajo protesta, Comisión trabaja en eso. Sí, ya sé. Esa es por la razón. ¿Qué procede en este caso? Traiga su apelación, por favor. Si tienen elementos, preséntenlos también. Uh-huh. ¿Sale? Y ya hacemos las cosas como se tienen que hacer. Comisión determinará si procede su apelación o no. Y ya. Lo que sí queremos dejar claro, cualquier agresión son 10 partidos mínimo. Sí, porque si un canico de Peña de Lirios, por decir puto, se fue 6. Entonces, por dar un golpe, pues obviamente te tienes que ir mucho más tiempo, ¿sale? Entonces así ya procedemos. Vete a su oficio igual, por favor, con esa situación. ¿Seguidos? Sí. O me meta su documento y meta una copia de sus cédulas. Sí, para que venga y la fecha, el nombre del año. Por favor. Ya saben que no es necesario físico, lo pueden mandar escaneado al número del año. ¿Sí? Gracias. Bueno, a ver, vamos primeramente a felicitar. No lo merece. El equipo de Santa María. Este domingo pasado se jugó la final de Primera Fuerza Especial. Buen partido, se disfrutó como espectadores. Detalles, lamentablemente, vienen reportados y obligan acciones. Pero sí tenemos que brindar un fuerte aplauso a lo que es el equipo de SMT como campeón de Primera Especial en Copa. Amarillos. Digo, CSD Pasoyuca fue campeón. Y como subcampeón, el equipo SMT. Sí. Una especial mención del servidor Mauricio. Se ve tu mano. Sí se ve tu mano dentro de la cancha. Les cuesta mucho trabajo. Yo sé que no puedes cambiar afuera. Y ese ya tocaste el tema y lo tocamos rapidito, ¿no? Sí tenemos que trabajar en nuestra gente afuera, definitivamente. Pero tu gente dentro de él se complicó, perdió realmente, se entregaron y bueno, gana el que hace goles, ¿no? En este caso cayeron los goles, a lo mejor sin circunstancia. Pero viene reportado y viene una sanción. Yo creo que sí te diste cuenta. ¿Por qué motivo? Sí, pero realmente no puedo comprar la foto. Sí, lo sé. Pero ¿estás de acuerdo que es sancionable? Sí, no tengo ninguna duda. Sí. Yo se los comenté. Sí, yo sé que de momento les valió, ¿no? También. O sea, pero bueno, tu mano se ve y eres responsable y no declines. Pues eso, felicitarte. Se les dio el mensaje después de la final. Se habló con tu gente, se les reconoció el buen comportamiento como jugadores. Y ya lo lamentable, pues es lo que hace tu porra. Inclusive una señora de edad, al final del partido íbamos nosotros pasando con las bocinas y nos detuvo y nos hizo un reclamo diciendo que por qué permitíamos equipos tan groseros, que por qué permitíamos equipos con porras tan groseras y tan violentas. En la misma respuesta que tú nos puedes dar, se la pudimos dar a la señora, ¿no? Es muy complicado controlar. En ese momento creo que eran como 100 personas las que te acompañaban, si no es que más. Sí. Y pues sí, lo triste es que son damas en su mayoría las más vulgares, lo digo con respeto. Porque es una vulgaridad cómo se conducen. Hasta donde estábamos nosotros no se escuchaba todo. Sí se veía una señora muy eufórica y moviendo las manitas y los deditos.
lo que decía la señora, pues no lo escuchamos, pero sí tenían un abanderado que escuchó perfectamente todo y es lo que viene a reportar. Sí, algunos nos escuchamos igual, ¿no? Uh-huh. Se escuchaba abiertamente, ¿no? Y ya poniendo la atención al video del partido, pues sí, lamentablemente el comportamiento de la gente, pues otra vez deja que desear y mancha una final. Tiene una consecuencia, obviamente. No recuerdo cuántos partidos, ¿eh? No sé. Pues bueno, yo creo que mínimo van a ser tres. A la UBA por una situación similar, ¿cuántos los echaron? Tres partidos. Entonces yo creo que ese va a ser el parámetro mínimo. ¿Sale? Bueno, pues ya felicitamos. Una disculpa para Amarillos y para SMT por la confusión del orden. Avanzamos. Ahorita sí, bueno, ¿algún otro tema que quieran comentar? No más, mira, se me salieron como 8 jugadores, entonces trato de mantener el equipo, pero la verdad se llevaron un mejor sondeo. Entonces quería ver si en este domingo que me dieran chance de unos 3 uniformes similares, para que no pierda tu valor, 3 por favor. De ahí se puede. Pues yo creo que la ocasión lo amerita, ¿no? Obviamente bajo el compromiso que de este partido en el otro. Sí, ya. Ya viene para informe, sí. Okay. No tengo problema. Gracias. Rapidito tocar el tema de las bajas. Alguien se acercó por ahí conmigo y me dijo, oye, es que me dice de baja y me quiere integrar. Ojo, señores, ojo. Los que tengan 4 partidos jugados no se pueden integrar. Suena repetitivo, pero tomen conciencia. Los que tengan 4 partidos jugados, dados de baja, se tienen que esperar el resto del torneo de liga. No pueden integrarse en ningún equipo. Pues ya se les comenta, man. Pero aún así, San Lucho, bueno, si por algo no nos damos cuenta y se les da de alta, no quiere decir que no estemos trabajando, pero en el momento que algo salga, como pasaron otras broncas, no es responsabilidad de nosotros, ¿eh? De que nosotros digamos, emitimos uno, sí, vamos a ver, pero por ahí se nos puede pasar algo, y no quiere decir que sea con todo eso, pues se los digo. Tienen que tomar conciencia, cada quien sabe cuántos partidos jugó, ¿sí? Entonces, sí, es que el estatuto dice que 3 jugados te puedes cambiar, pero que es obvio que el cuarto jugador ya no puede jugar con nadie más. Sí, hay jugadores que hay de baja que juegan toda la Copa conmigo. Yo se los expliqué, ya no pueden entrar en otro equipo. No, que sí, que ya pregunté. Es bajo propio riesgo, ustedes libres de esos jugadores, hagan sus bajas, sí, y si quieren ustedes los detectamos, pues ya no van a poder participar. No, ya los di de baja y ya sabemos si nos permite o no. Pero tampoco vamos a hacer algo porque es nuestra responsabilidad no desarticular equipos. Si por algo quieren regresar. Y usted los acepta. Bajo propio riesgo también. No, pero bueno, o sea, que sean de baja y regresen de nuevo porque ya no pudieron acomodarse en otro, pues no. Él sabrá si los acepta o no. No, es que, no. Imaginas, estoy contando con pocos jugadores y luego, porque se van a otro equipo, que les dije que sí pueden y me dan las gracias y digo que ya no pudieron y quieran regresar, pues no. Bueno, lo que es usted y el Inter Miami tienen todavía una semana de gracia para uniformarse correctamente. Okay, Inter de Miami ya nos compartió un oficio y el motivo, ¿sale? Y de la misma manera con los jugadores que no cuenten con uniforme tienen esta semana únicamente, ¿sale? Bien, gracias. ¿Algún otro comentario de allá para acá? Nada más para saber si se considera lo de mi lesión. De tu mano no aclaré no aclaré lo de el porqué, pero tuve que ir a le voy a responder bien rápido con un ejemplo que fue reciente, fue Master San Juan, fue la misma situación y lamentablemente no procedí. Igual a mí me pasó. Sí, digo, ya tenemos que seguirnos sobre esa línea porque sería una falta de respeto para Master San Juan y para los demás compañeros que pues de alguna manera están asumiendo esa responsabilidad. Sí, entonces, no procedería. Tengo una pregunta, bueno, quería ya saber si Solasticla ya vino para que pague mi arbitraje. Ya no va a jugar. Ya voy a responderle eso de Solasticla. Bueno. Igual por ahí me deben a mí, yo soy consciente de él. No, no estoy aquí porque he estado representando a los. Ok, pues sí, lamentablemente Atlético Xolotl deja de participar en el torneo, ya lo hicieron oficial. Habían hecho un comentario que probablemente
y por lo mismo se les volvió a rolar el domingo pasado. ¿Vale? Pero pues el probable no es una afirmación, y aparte porque habían metido algunas bajas. Al hacer una baja o hacer una alta, pues te da indicios de que van a seguir compitiendo. No se vuelven a presentar, ya nos comunicamos con el representante, oye, ¿qué está pasando? Vuelves a dejar un partido tirado y ya nos confirma de que ya no van a estar participando. Entonces, como ya teníamos el calendario de segunda fuerza establecido, pues ya cada equipo que se enfrente a Atlético Xolocitla va a estar teniendo el beneficio de los puntos. Ahorita los equipos que se presentaron a campo y que no llegó el rival, pues vamos a ver la manera de que se les cumpla con la multa establecida. Obviamente esto no les exime a Atlético Xolocitla de ninguna situación. Tienen que cumplir para que se les pueda, pues siquiera considerar en algún futuro, ¿no? Si fuera el caso de que se niegan a pagar, ya veremos la manera, pero también ellos tendrían una consecuencia grave. ¿Sale? Bueno. Ya nada más para cerrar mi tema. No está el representante de Xolocitla. ¿Cómo va a quedar? ¿Va a quedar el partido pendiente? ¿Lo estás ganando desde ahorita? No, ya lo sé. Claro que no. Entonces, tocante al tema de equipos nuevos, se está integrando el equipo Águilas Descalzas. Traemos una inquietud, una duda. Tenemos entendido que Águilas Descalzas era lo que es Leones de Pachuca. Es la misma base, ¿cuántos jugadores son los que? Los mismos, cinco. ¿Perdón? Cinco de Leones de Pachuca. Sí, son cinco. Ok, aquí la situación, obviamente fueron circunstancias donde llegaron tarde, me parece, o ya iniciaron el torneo, lo que fue Leones Tepatitlán, ya no se pudieron integrar, o no tuvimos la oportunidad de valorar cuál era su nivel. Recuerden que hicimos el torneo de evolución, ¿no? Y ahí categorizamos lo que era de primera con primera, lo que era de segunda con segunda. Llega a Leones Tepatitlán y se les metió a la primera, ¿no? Segunda y segunda, ok. Bajo visorías encontramos que traía nivel para competir en primera especial. Inclusive al torneo de copa se les iba a mandar a primera especial. ¿Sale? Aquí la situación es que ustedes regresan, obviamente es otro nombre, pero pues traen una base considerable, porque obviamente cinco jugadores de primera especial pues te hacen diferencia, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer las cosas correctas y se les estaría mandando a primera especial. Sí, sí. ¿Sale? De inicio les comparto el contexto. Ellos solicitaban inclusive participar en segunda. Como ya empezamos con segunda, ya no había espacio, se les iba a meter en primera. Para encontrar cinco jugadores que son de primera especial, pues ya se les va a considerar de primera especial. ¿Sale? Ojo, viejo. Te vamos a compartir algo, ¿no? Que fue muy peculiar. Tu equipo compitió, por supuesto, a buen nivel. Estabas obligado porque tu capacidad estaba por arriba de la fuerza en la que quedaste. Pasó algo muy raro con ustedes. Aquí es imprescindible que vengas a juntas, te lo voy a decir, para que sea sano para ti. Es imprescindible que pagues tus arbitrajes y que te presentes como tal. Porque personalmente se lamentó mucho que tuvieras que estar fuera por no estar aquí, pero reglamento. Y en eso se aplicó varias cosas. Entonces te lo damos como consejo de que tomes el ejemplo de lo que está pasando hoy en esta junta, están inconformes porque no se presentan algunos y esos beneficios se van a ir quedando por fuera, por error, por lo que sea, por visión o por... No va a haber ese tema. Tienen que ser responsables, venir a juntas y estar aquí al final. Sí. Una situación que nos enteramos es que Leones Tepatitlán, y lo digo así porque yo sé que este es un proyecto nuevo, pero sí te queremos dejar el antecedente. Leones Tepatitlán anda diciendo que nosotros los corrimos. ¿Sale? Que nosotros, Liga, corrimos al equipo y no fue el caso. No, su equipo, déjame aclararte lo que sucedió. El equipo se retira de aquí, tal vez por inconformidad de que se les están aplicando las reglas. Porque su equipo lamentablemente infligió dos castigos del mismo jugador en su momento. Su capitán había sido castigado o suspendido por haber firmado una cédula sin información. Se les informó que estaba suspendido y al siguiente partido lo volvieron a alinear con otro nombre, con otro registro, y se les volvió a castigar. ¿Sale? Entonces su jugador fue castigado pues varias veces seguidas y eso fue un desacato.
esta es una situación que te invito a que por favor no se repita. Sí. Creo que fuiste tú quien estábamos platicando por el, sí, del nombre de la liga. Agradezco que seas muy franco y que digas, no va a pasar nada, yo me voy a responsabilizar, yo tengo, vengo con compromiso y yo voy a ser quien represente al equipo. Te felicito, te damos la bienvenida, hermano. Sí. Y por favor, pues ya te estamos haciendo hincapié del antecedente que trae tu equipo. Sí, sí, sí. Y que esperamos que no se repita porque no va a haber tolerancia. ¿Vale? No porque sean nuevos, tienen beneficios ni ninguna otra situación. El único beneficio o ajuste del que pueden gozar es el mismo que goza Inter Miami y del que goza FC Juventus, que es un ajuste en la inscripción, porque obviamente no participaron en Copa ni en Evolución. De ahí en fuera, todas las reglas son parejas para todos. ¿Vale? Entonces, bienvenidos, hermano, van a participar en primer especial. Sí, gracias. Tengo una duda respecto a ellos. Ellos perdieron un partido conmigo de pago. ¿Quién se aplicaba? Tepatitlán. Y se aplicaba pagar la mitad. Todos regresan ahorita, eso se condona ya, o sea, se olvida. Mira, de alguna manera, ¿qué le puedo decir? Que son 5 jugadores. ¿Quiere que los 5 jugadores, bueno, salga una, no, o sea, yo no tema más profesional? Es lo mismo, este que es un equipo nuevo. El equipo León, Leones de Tepatitlán está de baja, ya no participa aquí. Únicamente son 5 jugadores los que se mantienen de ese equipo. ¿Sale? Entonces, pues ahorita no podríamos aplicar alguna sanción. De entrada, más de este partido. Desgraciadamente, me toca con la Flajaya que también. Le podemos decir que sería injusto que los 5 que quedan de ese proyecto tengan que asumir un compromiso que no sabemos por qué ya no se cumplió. Ok, no va a ser una aclaración. Sí, don Güero, gracias. No hemos hecho un rol aún porque tenemos que tener la certeza de qué equipos participan, había muchos rumores. Ahorita en primera fuerza teníamos considerados 14 equipos. En primera fuerza teníamos considerado a Deportivo Pachuquilla, que sigue, los tenemos aquí presentes, FC Lirios, Tepos, Amigo San Francisco, Juvenil Pachuquilla, que ahora será Pachuquilla FC, Master San Juan, San Cristóbal. De Tepos, vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama, Emma? Real Villa. Real Villa. Ok, bueno, aclaración. Los equipos que cambian de nombre deben de hacer sus credenciales nuevas, ¿eh? Porque es por gusto. No, pero esto es responsabilidad, yo lo sé, Fred. Pero ahí es problema interno, te voy a contestar por qué. Si tú en su momento tienes problema por la marca registrada, pues es responsabilidad tuya, no de la mesa ni de la liga. Si yo sé tu caso, me estás diciendo que te están reclamando el nombre tus vecinos y que ya tuvieron una pugna y prefieres renunciar al nombre, pero no es responsabilidad de nosotros, Fred. Adelante, dejo la palabra. Y también se van 8 jugadores con ese mismo nombre, pero no van a jugar aquí, se van a jugar a otro lado. ¿Se van a jugar a dónde? A otro lado. ¿A otra liga? Entonces voy a quedar sin jugadores. Tengo ahorita registro, bueno, son 11 de los que según van a seguir. Ya no puedo registrar más. Voy a seguir con los 11 o a lo mejor ya no voy a dar baja también. Porque se llevan el nombre y se llevan los jugadores. Pues es que estás iniciando un proyecto nuevo, ¿no? Es que si tienes... No, pueden meter su equipo. Puede ser equipo nuevo, puede ser un proyecto de 22 registros. Ah, nada más este domingo que viene. Voy a saber quiénes son los que sí van a jalar, por ejemplo. Si veo que sí me completo, pues sigo. A ver, aquí lo que no podemos hacer es ser encajosos contigo. No te podemos cobrar una inscripción nueva. Era una situación que por ahí platicaba, no me acuerdo con qué otro equipo, que había una confusión. Yo no podía tomar una decisión así unilateral ni tajante, por eso di una respuesta. Ahorita la aclaro, ya se consensuó. Tú de alguna manera te mantienes en la liga, sí, aunque tengas que iniciar un proyecto. Entonces se te va a respetar tu inscripción, se te va a respetar tu fianza. Dale, lo único que tienes que modificar son tus credenciales. ¿Por qué? Porque vas a meter un equipo nuevo. ¿Cuál es la ventaja o el respaldo que te estamos dando? Que tú como equipo nuevo ya tienes pagada tu inscripción y tu fianza.
lo único que tienes que hacer nuevo es el proceso de acreditación, es decir, mandar tus documentos para tus credenciales nuevas con tu nuevo nombre y puedes hacer tus altas nuevas, o más bien meter tus 22 registros. Si ahorita tienes 11, puedes registrar otros 11 más. ¿Sale? ¿Ya tenemos el nombre de tu equipo? ¿Cómo te vas a llamar? Real Villa, ok. ¿Y tienes algún problema de uniforme? Pues Pachupilla, ¿no? Ok, jugadores que quieran participar en la liga. Ahí te va a ser muy puntual cuál es lo que está pasando con tu equipo. Tu equipo al deshacerse, todos tus jugadores quedan libres. ¿Sale? Pero no te vamos a dejar desamparado. Si tú dices que ya te dieron su palabra, vamos a ver la manera de que también te respalden y se queden contigo. Porque ahorita bien fácil van a decir, ah, pues ya nos quedamos libres, vamos nosotros dos. Entonces no va a ser el caso. Necesitamos una lista de los jugadores que tú sí estás considerando para que cumplan con su palabra. Los otros jugadores que estás dando de baja, si vemos que se quieren inscribir en otro equipo con la liga, los vamos a bloquear hasta que te entreguen tus uniformes. Con los que definitivamente no podemos hacer nada es con los que se van a otra liga. Hasta que quieran volver con nosotros, ahí nos volvemos a... ¿Sabes qué, carnal? Que tú debes un uniforme, ¿qué pasó ahí? ¿Sale? De esa manera te podemos apoyar. Compártenos una lista con los números también por telefónicos de tus jugadores y de alguna manera veremos la manera de participar. Sin compromiso, pero sí tomamos acción. ¿Sale? Obviamente para tus uniformes pues te damos el mismo beneficio. Tienes esta semana para participar con uniformes similares. Ya para la siguiente te presentas bien uniformado. ¿Sale, Real Villa? Solamente esta semana sí puedo poner sus uniformes. Pero con los que se completan son uniformes similares a lo que tienes. ¿Sale? Hay un tema. ¿Recuerdan ustedes que cuando entramos a la administración se estaba manejando un poquito de más imagen en la publicidad y la información que les compartíamos? Les mandábamos los uniformes con los que jugaba cada equipo, etc. Lo vamos a retomar. Por favor, cada equipo al número de la liga mandan fotografía de su uniforme para que estemos generando otra vez la base y se las estemos compartiendo para que cada partido que vayan a jugar sepan contra quién juegan y a quién le corresponde hacer cambio de uniforme. ¿Sale? Recordamos que el equipo local es el que se cambia. Ahorita no tenemos la información exacta de cada equipo, pero tenemos una referencia. Entonces, por favor, mándenlo a la brevedad. Si pueden, hoy mismo manden la información para que, si primero Dios lo permite, tengamos la imagen ya para el día viernes o sábado. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, nada más cambia de nombre. Entonces, Juvenil Pachuquilla a Pachuquilla FC y Tepos a Real Villa. Ok, bueno, les estaba yo mencionando los equipos que están considerados. Es Deportivo Pachuquilla, FC Lirios, Real Villa, Amigos San Francisco, Pachuquilla FC, Master San Juan, San Cristóbal, Red Bull. Esperábamos ahorita, teníamos considerado Chavarría, pero creo que no está aquí presente, entonces Chavarría queda descartado. Bunkers, Inter Santa Mónica, Atlético Morelos, Juventus Jalapilla y La Presa. ¿Dale? ¿Me falta algún equipo de primera fuerza? Bueno, pues entonces con esos equipos vamos a iniciar la liga. Ahorita, en primera especial, tenemos considerado al campeón CSD Pasoyuca, a Unión León, Memo 10, Ocote FC, Pachuquilla Triple R, Huracán, Terrible Morelitos, La Hacienda, Atlético San Juan, Deportivo Pelavacas, La Uva, Tomatero San Francisco, SMT, Milan, Tigres, Spartans FC, Palmas, Peñarol y se integra Águilas Descalzas. ¿Sale? Bélicos, pues ya no está aquí. Y Tokio también se dio de baja. ¿Qué pasó? En Yucatán tampoco estamos. ¿Dónde? Estoy hablando de los equipos que van a participar. Nosotros, bueno, Atlético San Juan igual nos están contemplando porque no nos hemos estado completando y ya has visto los marcadores que hemos estado navegando. Nosotros estábamos pensando que íbamos a iniciar
uno o dos partidos y veíamos que como tal, ¿no? Pues qué te digo, viejo, que si es eso nos das en la torre a todos. Bueno, eso fue lo que realmente me sorprendió. Mira, estás en tu derecho, no te podemos obligar a mantenerte, pero pues aquí lo ideal es que ustedes vean la manera de solucionar el tema. Así que traigan gente comprometida. Y pues no nos dejen, digo, ya tuvimos el ejemplo de tus vecinos, el Pelavacas, que en su momento se quería dar de baja y ven. Nunca hemos dejado de asistir, hemos estado cumpliendo. Hasta la prueba está que, aunque nos han corriendo, guarden silencio, por favor. Hemos estado participando, nunca hemos dejado de participar. Si ahorita ya metimos 3 altas nuevas, 4 bajas, 3 altas. Vamos a ver cómo, bueno, si es que llegan y eso, ya. Ok, pues ojalá que lo puedan solucionar. Dale, pues entonces estos son los equipos. Bueno, pues ya escuchamos cuáles son los equipos que van a participar en cada categoría. No sé si hay equipo nuevo aparte de Águilas Descalzas en primer especial. No, ¿verdad? Bueno, obviamente como estábamos a reserva de ver en qué categoría entraban y con quiénes contábamos, el Roce les va a compartir el día jueves. Y a cada equipo se les va a mandar de manera particular su calendario de juegos de toda la liga. ¿Sale? Se les va a mandar completo. ¿Va a ser un solo grupo? Sí, en liga es todos contra todos. ¿Va a ser solo una vuelta? No, la liga son dos vueltas siempre. Y les aclaramos que es que aquí sí hay posición de tabla, aclarándoles a algunos que manifestaban que por qué no jugaban en su posición de local en los partidos de las finales. En la Copa no, al estatuto es claro, es campo neutral, lo repito. En este caso, salvo la buena conducta y que no tengan ningún problema, su estatus de localía les va a dar si se lleva a su final, su semifinal o lo que sea. Ojo, en esta temporada 2023 tuvimos 3 torneos. Uno fue obligado para categorizar. Como también tuvimos el problema de que nos entregaron la administración a destiempo, pues nos fuimos emplazando. Entonces ahorita que vamos a jugar a 2 vueltas la liga, seguramente vamos a terminar nuestros torneos al otro año ya iniciado, probablemente por febrero. En febrero o marzo estaremos terminando nuestras ligas. Pero esto nos va a obligar a que en la temporada 2024 ya no tengamos el torneo de evolución, ya no haríamos el de categorización. Ahora sí vamos a respetar el primer lugar, los primeros 2 equipos de las categorías inferiores ascienden, ¿sale? Los 2 mejores de segunda se van a primera, los 2 mejores de primera se van a primera especial, y los 2 equipos con menos puntos de primera especial se van a primera, y los 2 equipos con menos puntos de primera se van a segunda. Así ya va a ser la categorización. Ahora sí ya los conocemos, ya sabemos de qué cogemos, ya no va a ser necesario. Entonces ya nuestra temporada 2024 ya la arrancamos con Copa y la terminamos con Liga. ¿Sale? Ahí ya vamos a estar empatando todo, primeramente Dios. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues Rolo ahorita no traemos más que los partidos de segunda. Ya le estaremos compartiendo los partidos. Partidos ahorita de segunda en el campo de Locote, no hay horario, combinado Mercillero contra La Garita. En el campo de La Cruz, Super Santa Mónica contra Inter Miami y La Cruz contra Peñafiel. ¿Puedes decir eso, por favor? En el campo Tecuaco contra El Salto. En el campo del Manzano, El Manzano 1978 contra Inter San Juan. En el campo de Escobillas, Deportivo Escobillas contra FC Juventus. Y esos son los partidos que tenemos ya programados en segunda fuerza. Ya nada más queda pendiente su horario y ya estaremos integrando los partidos de primera y de primera especial. ¿Quién es local en La Cruz? Super Santa Mónica y La Cruz. Pero Inter Miami igual. Inter Miami es visitante. Sí, pero tú vas
Bueno, en este partido tú eres local y él es local. Todavía no tengo horarios, hermano. Tu partido ahorita está contra Inter Miami. Salís, tú eres local. Ya para la siguiente vuelta, la segunda vuelta, ya es local Inter Miami y ustedes visitan. Ah, compañeros Morelos, descansa, gana Atlético Cholostitlán. Quería comentar mi nombre. Sí. No veo quién me está hablando, pero compañeros Morelos, compañeros Morelos gana. Atlético Cholostitlán la pierde. ¿Sale? Entonces que el Manzano sí pagó, ¿eh? Pagó el Manzano, ¿no? ¿No está ahorita el Manzano? No, pues perdí otra vez. Tampoco eso. Tu lana Inter San Juan. Pierde igual por 9 también. ¿Lista? Sí, pero Huracán. Ah, no, tú eres Morelista, ¿no? Ah, no, pero Huracán sí avisó, marcó el señor Toño que había tenido, que iba a venir a la junta, que había tenido un tema con su camioneta que me llegaba. Estaba yo aquí, no sé quién me escuchó la llamada. Entonces sí se va a poder avisar. ¿Cómo? Pues está avisando hasta hoy. O sea, hasta hoy. Porque sí se lo dije, o sea, don Toño, pues mándenos a alguien, ustedes aquí de Paso Yuca. Pero dijo que no haya conseguido. De hecho, me habló don Toño y después me mandaron mensaje a otra persona que no había podido. Pero la próxima jornada, aun cuando vengan a pagar su arbitraje, tienen que permanecer hasta mínimo el pase de lista. ¿Sale? ¿A qué hora va a ser el pase de lista? A las 7 en punto. A las 7. La otra semana llegamos aquí 5:45, pueden empezar a pagar arbitrajes. 6:10 damos inicio a la reunión, a las 7 se pasa a lista y ya, ahora sí nos damos así. Pero a las 7. Tú sabes cuáles son los motivos del por qué no se pasa luego a las 7, pero entre 8 días ya va a ser a partir de las 7. Sí, yo desde las 7 estaba paso lista, pero estaban en un tema y tampoco se puede interrumpir. Dale pues.